En esta clase voy a tratar de aclarar de una vez por todas si la palabra won't va con o sin el apóstrofe. In this class, I will clarify once and for all whether the word won't goes with or without the apostrophe. Muchos de mis estudiantes me hacen esta pregunta e incluso me insisten que va con el apóstrofe porque personas les dicen. Y yo les explico que won't no lleva apóstrofe. Y ahora les voy a explicar la regla, porque una vez que sepan la regla y la razón lógica, van a entender que won't no lleva apóstrofe, aunque otras personas les insistan de lo contrario. In this class, I will teach you the rule for you to understand why the word won't does not carry an apostrophe. So, once you understand the logic behind this rule, you will understand that won't does not carry the apostrophe regardless of what other people may tell you. Okay? Bien. Ahora, vamos a hablar de lo que son las contracciones. Si van al índice de clases que está en mi página web, van a encontrar una clase dedicada específicamente a las contracciones en inglés. Brevemente ahora les explico que las contracciones son cuando para en el inglés hablado, para ahorrarnos una sílaba a la hora de hablar, se suele quitar una sílaba y luego en la parte escrita eso se refleja con un apóstrofe que indica que ahí se omitió una letra o un par de letras. Bien, entonces, por ejemplo, I'm significa I am, ¿sí? O yo soy. Entonces, el apóstrofe, acá dice, el apóstrofe va en lugar de la A que se omitió, ¿verdad? Le quitamos la A, ¿verdad? Y colocamos un apóstrofe en su lugar. Otro ejemplo de una contracción típica. I've, ¿sí? Yo he, ¿verdad? Por ejemplo, yo he. I have es lo mismo que I've, ¿bien? Así que para ahorrarnos una sílaba cuando hablamos, para facilitar el lenguaje hablado, se le quita la H y la A, o sea, esta sílaba, y se coloca en su lugar el apóstrofe, ¿bien? O sea, el apóstrofe va en el lugar de la HA que se quitó. Siguiente ejemplo. She'll, que es el equivalente a she will. She will. Entonces, el apóstrofe va en el lugar de la W y de la I que se omitió, ¿verdad? En su lugar colocamos el apóstrofe, que el apóstrofe está indicando que quitamos ahí unas letras. Por eso se llaman contracciones. Contrajimos la palabra para cortarla y colocamos el apóstrofe. El último ejemplo que les doy, you're. En you're o you are, tú eres o vosotros sois o ustedes son, quitamos la AR y colocamos en su lugar el apóstrofe. O sea, estamos usando una contracción, contrayendo la palabra. Ahora les voy a mostrar qué sucede con won't. ¿Bien? Bien. Won't es igual a will not. ¿Bien? Will not. Ahora, vamos a mirar. ¿Qué hay de diferente aquí? Won't con will not. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, omitimos la I con la L e invertimos de lugar la O con la N, ¿verdad? O sea, acá directamente no se contrajo la palabra. Acá lo que se hizo fue, hay una reestructuración de la palabra, ¿bien? Won't, entonces, no es una contracción, es una palabra diferente. Significa lo mismo, claro, es una contracción especial, es una contracción distinta porque tiene cambio de lugar de letras.
no es simplemente que ponemos una coma para indicar que aquí se quitaron palabras, no, se cambiaron las letras de lugar, ¿entienden? Por eso, esa es la razón lógica, la regla por la cual won't va sin tilde, sin el apóstrofe. Es un detalle menor, porque si le ponen el apóstrofe a won't, obviamente que es una cosa de importancia mínima o sin importancia, pero solamente para aclarar esa duda que muchos me preguntan, acá se las aclaro con regla y todo para que ahora entiendan que no lleva tilde, sin importar que otros les puedan insistir que sí lleva. ¿Bien? Bueno, si tienen dudas, me pueden escribir. Espero que esto les haya aclarado un poco las cosas. Gracias.